Sí, él ha dicho, él ha pronosticado, Nico, que va a ser el mejor en esta competencia. Así que, 3, 2, 1, ¡combate! Se metió dentro de la guardia y lo bajé una. Acá va a tratar de aprovechar la pantera Segarra. Vamos. Acá le indican, obviamente, que haga los puntos que más pueda. 3, 2, 1, ¡combate! Se cae solito. No, no, le metí un par, le desacomodó el casco. No, pero y... ahí quiso mandarle un izquierdazo. Mira, uno. Ah, tiene razón. Ahí le devuelve el. Mira, ahí. Ah, le esquiva, pues, lo esquiva. Muy bien. Vamos, Nico. 3. Como buen nadador, nada de box. Pantera atrás de la línea. 3, 2, 1, ¡combate! Tiene mayor alcance, Nico. Pero se. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Diosito santo! Este es el mejor estilo de Nico, es nada de box. Exacto, muy bien. Sí, yo creo que es experto más bien en estilo mariposa. Ay. Vamos, chico. Está. Vamos. Ahí están las imágenes, cómo cae. Es impresionante cómo de uno solo. Vamos, 3, Nico. 2, 1, ¡combate! Muy concentrado la pantera Segarra. Sabe que tiene que hacer la mayor cantidad de puntos, más o menos en esta competencia. ¡Oh! Cuidado, no, 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 no. Caen, caen los dos. Queda un minuto, señores. Jefe, revise las imágenes. ¡Vamos, Nico, como te enseñé! Vamos, 3, 2, 1, ¡combate! Se corta el tiempo y uno se va de combate. Le da el golpe y cae Nico. 50 segundos restantes. Costales, el señor. Vamos. Quedan 50 segundos. Vamos, queda mucho tiempo para que la pantera en este caso siga haciendo puntaje. Vamos. Agotado, 3, agotado, Nico. 3, 2, 1, ¡combate! ¡Oh, oh! Nuevamente. Yo te aconsejaría tratar de mantenerte lo más que puedas dentro o encima del triángulo. Si no. Bueno, yo estaba agotado después de enfrentarse a Zumba en el reto circular. Así son los días de eliminación. Ese por es eso, el problema. Si no tienes esperar. El físico. Exacto. Todos los días hay que esforzarse. Vamos, Nico. 3, 2, 1, ¡combate! Casi pierde el equilibrio. Ahí se aguanta. Ay, ay, ay. El cansancio y la pantera lo están ganando. Sí. Bueno. Vamos. Vamos arriba, quedan 30 segundos, Nico. Acá vienen los dos primeros salvados. ¿Qué pasa, Nico? ¿Está desanimado? ¿Tiene flojera? No, tiene dolor, señor. Dolor, señor. Tiene que entregarlo todo hoy día. Por acumulación de puntaje. 3, 2, 1, ¡combate! Se trata de cubrir, pero al agua. Se cae solo. Bueno, un golpe en la pantera Segarra también debe ser bien complicado, ¿no? ¿Ha probado usted? Por eso no, digo, supongo. Por supuesto. Sería bueno, ¿no? ¿Cuánto se anima, señor? No, ahí nomás, gracias. ¿Del otro? ¿Tampoco? Cuando quiera, jefe. Ah, ya, muy bien. No, cuando quiera lo vemos usted ahí con la pantera. Vamos, 3, 2, 1, ¡combate! Oh, se mete en la guardia nuevamente y lo baja muy rápido. Muy rápido. Muy cansado. Quedan 8 segundos. 8 segundos. Suba para que lo tome una vez más, señor. Creo que Nico está pidiendo para la siguiente temporada waterpolo. Sí. Muy bien, 3, 2, 1, ¡combate! O buscar piedritas en el fondo. ¡Ah! Está recuperando muy bien, señor. Eso es, usted puede. Vamos, vamos, le quedan 3 segundos. Todavía le quedan 3 segundos. Puede tumbarlo 15 veces, yo sé que usted puede. Lo más gracioso es que antes de este punto, ahorita les cuento. 3, 2, 1, ¡combate! Al agua. Te lo dije. Tiempo. Lo que había dicho justo voltea. Mira, señor. A Cristian Domínguez, la pantera Segarra, y le dice, aprende de tu maestro. Luego de eso, Nico lo tumba. Muy bien. Vamos, este turno nuevamente ahora de Lisette con Berenice. Sigan acumulando puntaje luego de esta prueba. Dos salvados por acumulación de puntaje. Señoritas, ustedes que las veo tan sonrientes a las dos, no quiero verlas llorar, ¿ah? 3, 2, 1, ¡combate!
Vamos. Tremendo golpe, pero cae Berenice. Ese golpe que le metió Berenice a Lisette la pudo haber tumbado y no sé por qué se cayó ella. Lisette ha aprendido con el rebote de su cabeza a tumbar a las personas. Vamos, nuevamente sube Berenice. Minuto 12. 3, 2, 1. Combate. ¿Quién será el día de hoy de combate? Algo le dice Berenice. Minuto final. No vale acordar las competencias, ¿ah? Me parece que se estaban diciendo algo. ¡Oh! Buen golpe a la chata. La chata asimila. Se va con todo. ¡Oh! Pifió el golpe. Pifió el golpe Berenice. Los buenos golpes vienen por parte de Berenice, pero parece que no tiene mucha estabilidad en las piernas y cae antes. Tiene un pequeño... Vamos. 3, 2, 1, combate. Lo que sí están demostrando es que ninguno se quiere ir de combate, ¿eh? Vamos. Quedan 35 segundos. Hasta el momento Berenice cayó en dos oportunidades. Casi se cae. La chata está simplemente esperando. Quedan 20 segundos. Casi se cae. Últimos 13 segundos. ¡Oh! Casi. 10 segundos. Se va con todo y casi se cae. ¡Pero no! La que se cae Berenice. Otra vez. Quedan 5 segundos. Difícil de creer. Te digo, tiene cara de goma porque le pegas y rebotas. Y rebotas. Eso es. Vamos, un quedan 5. Un porfiadito. 3, 2, 1. ¡Combate! Tiempo, señores. De esta manera terminan los enfrentamientos. Les pido a todos los sentenciados. ¿Cuál tuvo enfrentamiento, señor Díaz? Falta Cristian Domínguez contra Zumba. Pero Zumba no está, ese es el problema. Ahí está. ¿Cómo no está? Tiene que estar ahí. Creo que tiene la mano. ¿Qué pasa, Zumba? Tengo una hinchazón en la mano y en la cual me está impidiendo ponerme el guante porque me duele muchísimo. Yo quiero competir, quiero dar todo de sí como ha sido de un comienzo, pero lamentablemente cuando me pongo el guante me duele muchísimo y no sé si podía hacerlo con un guante y con una mano suelta, porque esto está hinchado, si te das cuenta, ¿ves? Te aseguro que no puede con los dos, señor. No, solamente puedo con uno nomás. Señor Domínguez, ¿está preparado? Bueno, Zumba. Zumba, con una sola mano. Con una mano puede competir usted. Lo que sí te vamos a pedir es que no saques la otra por instinto, ¿no? Porque no saco protección. Tenga mucho cuidado. Cumplir y competir y nada más. Muy bien, gracias, Zumba. Colóquese el guante entonces. Se prepara Cristian Domínguez. Yo creí que lo que tenía hinchado era la cara. Bueno, también, ¿ah? ¿Eh? Oye, luego del Aquabox, Lisette, Anthony, ambos están con... Vamos, señor Díaz, disculpe que lo interrumpa, no hay tiempo. Vamos, Zumba, rápido, 3... Una mano nada más, señor Zumba. Acá nomás. Muy bien, cambia de guardia, Cristian. Ay, Cristian quiere hacer lo mismo. 3. Sí, bueno. Muy bien. El problema es que... Una especie de compañerismo. Cuidado con sacar la mano que no tiene el guante, chicos. 3, 2, 1, ¡combate! Mucho más complicado. Ahora, Zumba pelea con la zurda. Y además... Y Cristian con la derecha. Señor, un ratito, por favor. ¿Qué pasa? El señor Domínguez no tiene por qué privarse del problema que tiene el señor Zumba. Tiene que competir con las dos manos. Bueno, en realidad es una decisión del señor Cristian Domínguez, jefe. Creo que se respeta, ¿no? Bueno, si él lo quiere, bueno, señor. Tiene razón. Muy bien, vamos. 3, 2, 1, ¡combate! Ahora, obviamente, la mano, la adelante, la que está en la guardia. La otra mano no cuenta, ni para protección, señor. La otra mano no cuenta, chico. Mano señor atrás. Señor Domínguez, mano atrás. Bien. Igual, Zumba. Vamos a ver. Que pueden hacer, es muy complicado. Ahora, Zumba es diestro, es más complicado todavía. Acá está proponiendo darle un paso. ¡Oh! Quiere botarlo y cae Zumba. Cae Zumba, punto para Cristian Domínguez. Y si le damos un par de espadas, dice Cabanier. Cuidado, chicos, que
por instinto puede salir la otra mano. Sí, tenga mucho cuidado. Quedan 47 segundos, vamos. A veces por instinto salen cosas que uno no quiere. 3, 2, 1, combate. ¡Oh! Pifea el golpe, cae Zumba. A ver, nuevamente Zumba. Ay, 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 ya vienen los dos primeros salvados por acumulación de puntaje. Quedan solo 40 segundos para saber quién va a respirar con tranquilidad lo que queda del programa, siendo exactamente las 7 y media. 3, 2, 1, combate. Si Cristian pisa. Parece una pelea de los Montesco y los Capuleto. Cayó cuidado. El Capulento. Cuidado, caiga el agua, señor. Quedan 22 segundos. Se ha podido lesionar. Vamos, quedan 22 segundos. 3, 2, 1. ¡Combate! El que avanza es Zumba. El que espera es Cristian. El que cae es Zumba. El que festeja es Cristian. Quedan solamente 11 segundos. Vamos. Vamos, señor, vamos, por favor. Sí. Quedan solo 11 segundos. 3, 2, 1, combate. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, por favor. Todos los sentenciados. Venga, los...